Ladies and gentlemen, please excuse the interruption. I invite you to join me to the public flogging of number 12, for once again, he was almost late for work. And so, number 12, before we get started... Now make a wish. That's me? This time has been duly noted and will be deducted from your salary. Thank you. Hace tiempo rondó esto por internet. Se trató de un video que se hizo popular tras su censura en su país de procedencia, China. En él, un grupo de policías irrumpe en el departamento de una mujer y sin mayores explicaciones la obligan a ir con ellos al departamento de policía. Según se dice, los cargos hacia la mujer son porque ha realizado comentarios inapropiados hacia el presidente y al gobierno en general. En pleno siglo XXI, la sociedad en todo el mundo sugiere que vivimos en una era donde la información es manipulada, donde los ciudadanos somos constantemente vigilados y donde existe, hasta grados extremos, una represión hacia la vista política y la opinión pública. Curiosamente, existe un paralelismo el cual las personas no han dudado en ejemplificar. Una de las novelas más influyentes del siglo XX, 1984, de George Orwell, se ha vuelto una referencia obligatoria cuando de la batalla del pueblo contra el gobierno se refiere, describiendo una distópica Londres de los años 80, donde reina el totalitarismo de un partido que durante los años ha mutado los conceptos de represión, manipulación y transformación con un amor absoluto a la figura de autoridad, que se hace llamar el Gran Hermano, el ojo que todo lo ve, todo lo sabe y que le conviene mantener al pueblo ignorante, manteniéndolo inclusive como parte de su lema, que reza: la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia la fuerza. De la novela se desprendió un término utilizado inclusive en la época contemporánea para describir a la manipulación por parte del gobierno a todo aquello que conforma a una sociedad, como lo es la cultura, la historia pasada, el lenguaje y la conciencia colectiva. Se hace llamar orwelliano y aunque algunos lo entiendan como un sinónimo de la palabra totalitario, el diccionario de Oxford lo ha denominado como propiamente relacionado a los escritos de George Orwell, sobre todo a su relato de un futuro distópico. Eric Fromm, en 1961, describió la obra de Orwell como algo que fácilmente podría calzar para cualquier tipo de gobierno abusivo y no necesariamente como una sátira al gobierno de Stalin, quien en el contexto de la época era el mayor representante sobre un gobierno totalitario. Incluso el mismo Orwell haría mofa de esto en su anterior ópera, Rebelión en la Granja. Mientras que para el mismo autor, su novela no consistía en un ataque hacia el socialismo, sino una crítica a la economía centralizada como parte del comunismo y fascismo. Además, en contra de todo pronóstico, el propio Orwell dijo que no creía que su visión se fuera a cumplir al 100%. La novela, 1984, nos narra la vida de un hombre llamado Winston Smith, quien trabaja en el Departamento de la Verdad, encargado de retocar la historia según le convenga al ministerio. Tras años de trabajar, Winston empieza a ser consciente de la fachada que el partido quiere darle al pueblo, maquinando entre sus propios intereses de lo que en realidad sucede fuera de las murallas del país, conocido como Oceanía. Pronto conocerá a una mujer, de nombre Julia, y juntos encabezarán el principio de una rebelión contra la represión emocional que se vive en el país, traspasando entre situaciones y lugares especiales para no ser vistos por el Gran Hermano. Sin embargo, la imprudencia y la imposibilidad de expresar sus propias opiniones los llevará a caer en la zona de criminales conocida como Habitación 101. George Orwell recibió durante su colaboración en la Segunda Guerra Mundial y durante su estancia en España bastantes inspiraciones para escribir la novela, como que la Habitación 101, mencionada frecuentemente en la obra, es en realidad una referencia al Despacho 101, en el que trabajó Orwell para la British Broadcasting Corporation. Winston Smith hace referencia en primer lugar al nombre del primer ministro británico de aquellos años, Winston Churchill, mientras que Smith se trata del apellido más común dentro del Reino Unido. O que la descripción del Gran Hermano en la novela calza con la descripción de Stanley, mientras que Manuel Goldstein, quien se describe como el enemigo del pueblo, comparte una descripción acercada con León Trotsky. En la cultura popular, aunque no se mencione o cite la obra,
se suele usar aspectos propios, concretamente el mencionado Gran Hermano cuando se requiere designar a una persona, partido o institución como totalitarista, ya sea porque ejercen una vigilancia extrema al grado de rayar en lo íntimo, hasta para la persuasión del pensamiento a través de sofismos, por ejemplo. En la ópera tiene su versión homónima, compuesta por Lauren Massel y estrenada en 2005 en la Ópera Royal House. En música, la banda inglesa Muse hace referencia a partes del libro en varias de sus canciones, para ser exactos, en las canciones dentro del álbum The Resistance, mientras que la banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hacen referencia al libro, más exactos como si fuera el punto de vista del protagonista Winston. La canción es Divina TV Führer del álbum Octubre. En el medio de la novela gráfica, quizás uno de los casos más evidentes sería Before Vendetta de Alan Moore, donde también se abordan los temas de la distopía europea sometida a un régimen fascista totalitario y también presente en otros cómics, como 2024 de Ted Rall. Quizás los medios más influenciados por 1984 sea la propia literatura y el cine. La novela Los androides sueñan con ovejas eléctricas de Philip K. Dick y La naranja mecánica de Anthony Burgess como sucesoras de las novelas distópicas. El primer intento para llevar a la obra a los cines fue en 1956, de la mano de Michael Anderson. Sin embargo, la trascendencia de la cinta terminó por caer en el anonimato, sumado a un estrepitoso fracaso en taquilla al momento de su estreno, pues se decía que el relato se consideró demasiado ambiguo para aquellos que no estaban familiarizados con la obra original. Sin embargo, el aire que logró impregnar en la cinta, el pesimismo y sobre todo la imagen de una sociedad sumida en un fascismo que recordaba al nazismo, ahora derrocado en Europa y al creciente stalinismo, lo convirtió en una joya demasiado adelantada a su época. Casualmente, en el año 1984, Richard Radford dirigiría una segunda versión, convirtiéndose en uno más apegada al libro y mucho mejor realizada que la versión de 1956. El estilo de Radford resultó interesante a lo que respecta a su diseño de producción, mostrando escenarios sombríos y decadentes que ayudan a construir un mejor retrato sobre el país conocido como Oceanía. Hoy en día, parece que las influencias de 1984 se han diluido con el tiempo. Si bien no se trata de la única influencia para las historias distópicas actuales, es la más referenciada. Su legado parece muy alejado. Incluso muchas generaciones conocen las referencias a conceptos como el Gran Hermano por otros medios que han logrado capitalizar con ellos. Dos al travieso y uno al mar. Son 5 puntos entre los 3 habitantes que tú eliges. Por esos 5 puntos son 3, 2 y 1, ¿no? Ah, perdón. Así, la raíz de todo esto parece haberse fundido con el tiempo. A 70 años de la publicación de la novela, es inevitable no hacer paralelismos con la obra, como que la era del internet, donde las grandes industrias como Google se han vuelto en un filtro encargado de registrar individualmente nuestros movimientos en la red virtual, o el hecho de que tengamos nuestra propia neolengua, como modo de autocensura para evitar agredir a otras etnias o grupos sociales. No cabe duda que pasarán los años, y 1984 seguirá presente como un pilar sobre nuestra sociedad. Una historia que ha logrado trascender con el tiempo y sumamente adaptativa para cualquier ejemplo de gobierno. Al fin y al cabo, por más ficción que podría tratarse, el Gran Hermano existe, con muchas caras, y nosotros solo podemos ser Winston Smith.